Hola amigos, bienvenidos al curso de fracciones. En este video aprenderemos los tipos de fracciones propias, impropias, unitarias y decimales. Vamos a empezar diciendo que las fracciones se clasifican de cuatro formas. Propias, impropias, unitarias y decimales. Comenzaremos viendo qué son las fracciones propias. Diremos que una fracción propia es aquella que es menor a 1 y además se reconocen porque el numerador es menor que el denominador. Para entender todo esto vamos a ver ejemplos. Tenemos por aquí a una fracción. Lo primero que vamos a recordar es que al valor de arriba se le conoce como numerador y al valor de abajo se le conoce como denominador. Bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros ya habíamos visto que una fracción propia es menor a 1 y además se reconoce porque el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, observamos que justamente esto último es lo que está sucediendo para nuestra fracción. El numerador que es 2 es menor que el denominador 5. Por lo tanto, como el numerador es menor que el denominador, podemos decir de que esta fracción es una fracción propia. Así de sencillo. Cuando el numerador es menor que el denominador, se dice de que se trata de una fracción propia. Por otro lado, también es importante saber por qué se menciona que una fracción propia es menor a 1. Eso lo vamos a explicar graficando la fracción. En esta oportunidad vamos a utilizar lo que es un rectángulo. Recuerda también que para graficar, lo primero que debemos de fijarnos es en el valor del denominador. Como en este caso el denominador es igual a 5, quiere decir que vamos a dividir en 5 partes iguales a nuestra figura. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 partes iguales porque ese es el valor que tiene el denominador. Ahora nos fijamos en el valor del numerador. El numerador lo que nos indica es cuántas de esas partes vamos a seleccionar. Como en este caso el numerador es igual a 2, quiere decir que vamos a seleccionar dos de esas partes. Entonces, eso es lo que hacemos: seleccionamos una parte y seleccionamos dos partes. En total hemos seleccionado dos partes porque ese es el valor que tiene el numerador. De esa manera te das cuenta que esas dos partes que hemos seleccionado representan una cantidad mucho menor a lo que viene a ser el rectángulo completo. Por lo tanto, la conclusión sería de que esta fracción representa una cantidad menor a una unidad de rectángulo o simplemente podemos decir que esta fracción representa una cantidad que es menor a 1. justamente lo que nos dice el concepto para lo que es una fracción propia. Una fracción propia es menor a 1. Veamos otro ejemplo de fracción propia. En este caso tenemos a la fracción 3 cuartos. Recuerda que para reconocer si una fracción es propia no es necesario realizar su gráfica. Simplemente podemos reconocer que una fracción es propia porque el numerador es menor que el denominador. En este caso, el numerador que es 3 es menor que el denominador 4. Por lo tanto, como el numerador es menor que el denominador, podemos decir directamente de que se trata de una fracción propia. Vamos a realizar la gráfica de la fracción para comprobar efectivamente de que se trata de una fracción propia. Como te dije, no es necesario realizar la gráfica, pero para fines didácticos lo vamos a realizar en este caso. Para graficar esta fracción, en esta oportunidad vamos a utilizar lo que es un cuadrado. Recuerda que lo primero que debemos de fijarnos es en el valor del denominador. Como en este caso el denominador es igual a 4, quiere decir que vamos a dividir en 4 partes iguales a nuestra gráfica. Una vez hecho eso, ahora sí nos fijamos en el valor del numerador. El numerador nos indica cuántas de esas partes vamos a seleccionar. Como en este caso el numerador es 3, entonces seleccionamos 3 de esas partes. Seleccionamos una parte. Seleccionamos dos partes y seleccionamos tres partes date cuenta que esas tres partes seleccionadas representan una cantidad que es menor a un cuadrado completo. Por lo tanto, como conclusión tenemos de que esta fracción representa una cantidad que es menor a 1, en este caso menor a un cuadrado completo, es así que podemos deducir de que se trata de una fracción propia. Tenemos por aquí más ejemplos de fracciones propias. Recuerda que las podemos reconocer porque en todas ellas el numerador es menor que el denominador. Ahora veamos qué son las fracciones impropias. Se dice que una fracción es impropia porque es mayor a 1 y además se reconocen porque el numerador es mayor que el denominador. Veamos ejemplos. Tenemos por aquí a la fracción 5 tercios. Como te darás cuenta, en este caso el numerador que es 5 es mayor que el denominador 3. Por lo tanto, como el numerador es mayor que el denominador, podemos decir de que se trata de una fracción impropia. Recuerda que estas fracciones se reconocen porque el numerador es mayor que el denominador, justamente lo que está pasando en esta fracción. Ahora, para entender también por qué se dice de que una fracción impropia es mayor a 1, vamos a tener que graficar la fracción. Para ello, en esta oportunidad vamos a utilizar un rectángulo. Recuerda que para graficar lo primero que debemos de fijarnos es en el valor del denominador. Como en este caso el denominador es igual a 3, quiere decir que vamos a dividir en tres partes iguales a nuestro rectángulo. 1, 2, 3. Tres partes iguales porque ese es el valor que tiene el denominador. Ahora si sí nos fijamos en el numerador. Como en este caso el numerador es 5. Quiere decir que vamos a seleccionar 5 de esas partes. Seleccionamos una parte, seleccionamos dos partes, seleccionamos tres partes. Y como te darás cuenta, nos faltan seleccionar dos partes más, porque el numerador nos indica un total de 5. Como no nos alcanza, lo que se debe de hacer en estos casos es graficar una figura adicional. Ahora, ese rectángulo adicional que estamos dibujando debe de ser idéntico a nuestra figura inicial. Inclusive, se debe de dividir de manera exactamente igual. Recuerda que como nuestro denominador es igual a 3, quiere decir que cada figura, en este caso cada rectángulo, se debe de dividir en tres partes iguales. Una vez hecho eso, ahora sí podemos cumplir con el requerimiento del numerador. El numerador nos indicaba cuántas de esas partes teníamos que seleccionar. Ya habíamos seleccionado tres partes, nos faltaba dos, porque en total son cinco. Una, dos, tres, cuatro, y con esto serían cinco. Hemos seleccionado... Cinco partes porque ese es el valor que tiene el numerador. Date cuenta que la cantidad total que hemos seleccionado, toda esta cantidad, viene a ser mayor a un rectángulo completo. Se tiene más de un rectángulo. Por lo tanto, como esta cantidad es mayor a 1, podemos decir que esta fracción es una fracción impropia, porque justamente eso es lo que nos dice su concepto. Una fracción impropia es mayor a 1. Veamos otro ejemplo de fracción impropia. Tenemos por aquí a 10 cuartos. Date cuenta que en este caso el numerador que es 10 es mayor que el denominador 4. Por lo tanto, como el numerador es mayor que el denominador, podemos decir directamente de que se trata de una fracción impropia. Ahora, aunque no es necesario hacerlo, vamos a graficarla por cuestiones didácticas. Para graficar esta fracción vamos a utilizar lo que es un círculo. Recuerda que lo primero que debemos de fijarnos es en el valor del denominador. Como en este caso el denominador es 4, quiere decir que vamos a dividir a nuestra figura en cuatro partes iguales. De esa división, nosotros tenemos que tomar 10 partes porque ese es el valor del numerador. Empezamos. Tenemos una parte, seleccionamos dos partes, seleccionamos tres partes, seleccionamos cuatro partes. Obviamente, te das cuenta de que, como nos piden seleccionar 10 partes, nos va a faltar graficar una figura más. Hemos dibujado una figura exactamente igual a nuestra figura inicial, que era un círculo, e inclusive lo hemos dividido de manera idéntica. Ahora sí, sigamos seleccionando más partes. Como dije, el numerador nos pide seleccionar 10 partes. Ya tenemos seleccionadas 1, 2, 3, 4. 4 partes. Continuamos entonces. Con estas serían 5 partes, 6 partes, 7 partes. Y 8 partes. Aún así, nos damos cuenta de que nos falta seleccionar más partes. Eso quiere decir que debemos de dibujar una figura más. Una figura más que es idéntica a las que ya hemos dibujado. Inclusive también tiene que estar dividida en 4 partes iguales porque ese es el valor que tiene el denominador. Recuerda que el denominador nos va a indicar en cuántas partes iguales tiene que estar dividida cada figura. ¿Está bien? Ahora sí podemos continuar con lo que nos pide el numerador. El numerador nos pedía seleccionar 10 de esas partes. Ya tenemos 8, nos faltan 2. Entonces seleccionamos. Por lo tanto, al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 partes seleccionadas porque ese es el valor que tiene el numerador nos damos cuenta de que todas las partes seleccionadas representan una cantidad que es mucho mayor a un círculo completo. Por lo tanto, concluimos de que esta fracción representa una cantidad que es mayor a 1, en este caso mayor a un círculo completo. Por aquí tenemos más ejemplos de fracciones impropias. Recuerda que las podemos reconocer de manera directa sin necesidad de graficarlas porque en todas ellas el numerador es mayor que el denominador. Ahora vamos a ver qué son las fracciones unitarias. Una fracción unitaria es aquella fracción que es igual a 1 y además se reconocen porque el numerador es igual al denominador. Vamos a ver ejemplos. Tenemos a la fracción 4 cuartos. Date cuenta que el numerador es igual al denominador. Entonces, como el numerador es igual al denominador, podemos decir de manera directa de que esta fracción es una fracción unitaria. ¿Está bien? Así de sencillo. Veamos el siguiente ejemplo date cuenta que aquí también se cumple esa condición. El numerador es igual al denominador. Como el numerador es igual al denominador, vamos a decir de manera directa de que esta fracción es una fracción unitaria. Por otro lado, para entender también por qué se dice de que una fracción unitaria es igual a 1, vamos a graficar nuestros ejemplos. Empecemos con la primera fracción. Para graficarla vamos a utilizar un círculo. Recuerda que lo primero que tenemos que observar es el valor del denominador. Como el denominador es 4, quiere decir que tenemos que dividir nuestra figura en cuatro partes iguales. Una vez hecho eso, ahora sí nos fijamos en el numerador. El numerador nos indica cuántas de esas partes debemos de seleccionar. Como en este caso también es 4, quiere decir que debemos de seleccionar Cuatro de esas partes. Entonces empezamos. Seleccionamos una parte, seleccionamos dos partes, seleccionamos tres partes y seleccionamos cuatro partes. Hemos seleccionado cuatro partes porque ese es el valor del numerador. Date cuenta que las cuatro partes que hemos seleccionado, todas ellas representan una cantidad que es exactamente igual a todo el círculo completo. Por lo tanto, podemos concluir de que esta fracción representa una cantidad que es igual a 1, en este caso, un círculo completo, y eso es justamente lo que nos dice el concepto de lo que es una fracción unitaria. Una fracción unitaria es aquella que es igual a 1. Vamos a graficar ahora la siguiente fracción. Para ello, vamos a utilizar un rectángulo Recuerda que lo primero que debemos de fijarnos es en el valor del denominador. Como el denominador es igual a 7, quiere decir que vamos a dividir nuestra figura en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez hecho eso, ahora nos fijamos en el valor del numerador. Como en este caso el numerador es 7, quiere decir que debemos de seleccionar 7 de esas partes. Por lo tanto, empezamos. Seleccionamos una parte, dos partes, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Nos damos cuenta de que al seleccionar esas siete partes, toda esa cantidad equivale al rectángulo completo. Es decir, toda esa cantidad es igual a uno. Tenemos por aquí más ejemplos de fracciones unitarias. Recuerda que las reconocemos porque en todas ellas el numerador es igual que el denominador. Vamos a culminar viendo lo que es una fracción decimal. Se dice de que una fracción es decimal cuando el denominador es una potencia de 10. Por lo tanto, lo primero que debemos de recordar es lo siguiente. ¿Qué es una potencia de 10? Una potencia de 10 es aquel número que resulta de elevar a 10 a cualquier exponente. Por ejemplo, si a 10 lo elevamos al exponente 1, ese resultado es 10. Por lo tanto, podemos decir de que 10 es una potencia de 10. De igual forma, si a 10 lo elevamos al exponente 2, ese resultado resulta en 100. Por lo tanto, 100 también viene a ser una potencia de 10. De igual manera, si a 10 lo elevamos al exponente 3, nos da 1000. Por lo tanto, 1000 también es una potencia de 10. Y así podemos continuar de forma consecutiva. Si a 10 lo elevamos al exponente 4, ese resultado también es una potencia de 10. Y, en general, si a 10 lo elevamos a cualquier exponente, el resultado que se obtenga siempre va a ser una potencia de 10. Date cuenta también que todas las potencias de 10 tienen la siguiente forma. Siempre va a ser un 1 acompañado de ceros. 1 acompañado de ceros. 1 acompañado de ceros. Por lo tanto, todos los números que tengan esa forma vienen a ser una potencia de 10. Por otro lado, vamos a decir que toda fracción cuyo denominador es una potencia de 10, por ejemplo, en estos casos, el denominador es una potencia de 10, el denominador es una potencia de 10, denominador es una potencia de 10, denominador es una potencia de 10, en todos esos casos se puede decir entonces que dichas fracciones son fracciones decimales. Una fracción decimal también se puede clasificar en una fracción propia, impropia, o unitaria, según los conceptos que ya hemos visto en este video.